Bienvenidos a esta transmisión especial de Quique Televisión, en donde vamos a estar entregando una excelente noticia para todos los amantes del fútbol. Al igual como sucedió con el Mundial de Brasil 2014 y con la Copa América 2015, en esta ocasión nuestro canal nuevamente va a transmitir lo que es la Copa Confederaciones Rusia 2017 en HD y absolutamente gratis. Para conversar de este tema estamos con varios invitados. Les voy a comenzar presentando a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia. ¿Cómo está, ministra? Hola, Karim. Muy bien. Saludar a todos los que nos están viendo a través de Iquique Televisión. Bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias. También estamos con el director del IND, don Roberto Urdanibia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Hola, Karim. Buenos días. Un saludo también a todos los televidentes de parte de nuestro servicio, ¿cierto? El Instituto Nacional de Deporte, en compañía también de nuestra seremía de deportes. Y también estamos con nuestra directora, la señorita Mabel Flores. ¿Cómo está, jefa? Bien, Karim. Bueno, saludar a todos los televidentes, a la ministra, al director. Y bueno, contentos de nuevamente estar transmitiendo esta importante instancia deportiva para todos los chilenos. Gracias a un convenio suscrito entre Televisión Nacional de Chile y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nuestro canal llevará a ustedes esta importante copa, este importante evento deportivo que sabemos que congrega a todos los chilenos. ¿A quién no le gusta el fútbol en este país, aparte de mí? Ministra, cuénteme un poco. La verdad, bueno, yo soy futbolera de corazón, así que feliz de estar hoy día aquí con ustedes compartiendo esta muy buena noticia. Desde Arica a Punta Arenas vamos a estar transmitiendo a través de un convenio que además de TVN y el Ministerio de Transporte suscribió Arcatel, ¿cierto? Que en representación de todos los canales regionales del país que pudieron obviamente sumarse a esta transmisión experimental, vamos a poder ver la Copa Confederaciones 2017 comenzando este domingo, entonces alentando todos con más fuerza a la selección chilena. Ministra, ¿cuál es de alguna forma el objetivo de esto? De poder transmitirlo en HD para todo el país. Estaba viendo ahí que alcanza el 58% de la población, 11 millones de chilenos. ¿Qué significa esto de alguna forma para la chilenidad? Bueno, del punto de vista de la chilenidad, yo creo que los partidos de fútbol, más allá de que a uno les pueda apasionar más o menos, es algo que nos une. Nos une como chilenos. Creo que muestra nuestra mejor cara cuando juega la selección chilena. Yo he tenido la fortuna de haber sido criada por un papá que solo tuvo dos mujeres, por lo tanto yo fui la representante de acompañarlos al fútbol desde pequeña. Y la verdad es que cuando voy al Estadio Nacional, he tenido la fortuna de ir a todos los partidos de la selección en el último tiempo, siento que nos une como chilenos, siento que nos congregamos, ya sea haciendo un asado en sus casas, viendo. ¿Y qué mejor ahora? Que vamos a poder ver en televisión digital. Hoy día la tecnología es la análoga y vamos a pasar y vamos a, el día de mañana vamos a tener todos televisión digital. Y esto es una señal experimental en la que ustedes están compartiendo entonces con nosotros la posibilidad de que todos en sus casas a través de la señal de TVN y de Iquique TV, ¿cierto?, van a poder ver con mayor claridad de sonido, claridad de imagen, esta Copa Confederaciones, favoreciendo, como tú decías, a 11 millones de chilenos que sin duda vamos a estar ahí alentando fuerte a la selección. Roberto, en el caso suyo, ¿cómo siente de alguna forma que va a ser visto en nuestra región, en nuestra ciudad, esta Copa ahora en HD y gratis? Bueno, primero manifestarte que estamos muy contentos por este convenio. La verdad que llegar en señal gratis, en señal abierta y en HD a más de una comuna de la región, por supuesto que es muy importante para nosotros, porque nosotros uno de nuestros grandes objetivos es poder acercar el deporte, ¿cierto?, a todos los sectores de la y a toda la comunidad en general. Y esto obviamente es una alternativa que apoyamos principalmente. Creemos que es muy importante, creemos que es muy relevante. Yo creo que la gente también va a estar muy feliz de poder incorporarse a esta Copa Confederaciones Rusia 2017 y poder participar de ella desde su núcleo familiar, en el living de su casa o en el comedor, ahí compartiendo con un asadito tal vez. Pero nosotros muy contentos por ello, así que ahí vamos a estar también. Yo no soy muy futbolero, a diferencia de la ministra. Sin embargo, obviamente igual me voy a poner la camiseta porque corresponde estar ahí apoyando a nuestra selección. Mabel, ¿qué significa para el canal, para ti como directora?
Bueno, comentábamos al principio que nosotros le contábamos a la ministra que tenemos casi 14 años trabajando, aportando acá en Iquique, con una producción muy amplia en materia, en temas culturales, noticiosos, y esta no es primera vez que hacemos estos convenios para transmitir un evento importante a nivel nacional, internacional, pero que nos llega a nosotros muy fuerte, digamos, porque somos todos medio hinchas de la selección, más allá de los futboleros que seamos, independiente de cada equipo, cada uno, yo no tanto, pero sí de la selección, por la selección y ahí todos nos ponemos la camiseta, y en este caso Televisión, Iquique Televisión, también a través de muchos profesionales, porque acá hay que lograr traer esta señal, hay que estar conectados a un satélite, hay profesionales encargados de eso, entonces aportando desde ese aspecto nuestro, llevar a todos ustedes la mejor calidad en el fútbol. ¿Lo sientes como un nuevo paso del canal, me imagino? Sí, claro, sí. Es importante para nosotros, nos hace desarrollarnos también técnicamente, porque tampoco es sencillo, claro. Porque nosotros tenemos tener dos señales, como canal, nuestra señal propia y la señal internacional, ahora incorporar la señal de TVN es un desafío también técnico para nuestros profesionales que lo hacemos bien, digamos. Ministra, no, dígame. Complementando lo que decía Mabel, que un poco la gente acepta mucho esto, claro. Lo recibe muy bien, por lo tanto va a ser muy positivo para la región. Claro. La gente va a estar muy, muy contenta de poder tener esta alternativa, esta instancia también de poder verlo en HD y de manera gratuita. Sí, incluso antes de que se concretara este convenio, a nosotros ya nos estaban consultando, nos decían, bueno, van a hacer de nuevo este convenio, vamos a poder disfrutar del fútbol en HD, así que bueno, ahora es una buena noticia para todos los que ya nos habían estado consultando. Sí, recuerdo perfectamente las otras dos transmisiones, era lo que más nos consultaban, incluso en la calle nos decían, oye, la transmisión, qué sé yo. Ministra, este paso que estamos dando para la televisión digital, que se va a concretar definitivamente en el 2020, ¿qué significa, qué quiere decir y cuál es el objetivo para el gobierno? Bueno, la verdad es que ha sido un caminar largo. Tuvimos en su oportunidad que elegir cuál iba a ser la norma. Después tuvimos que avanzar entonces en concretar este marco normativo necesario para desarrollar la televisión digital. Y hemos ido dando todos los pasos. Estaba a punto el Consejo Nacional de Televisión de llamar a estos concursos en los que todos los canales regionales, así como ustedes, van a poder participar. Porque es muy importante al gobierno, a la presidenta Bachelet, le importa mucho llegar a las regiones. Es una preocupación permanente el que cada día un ciudadano más se pueda sumar a esta nueva tecnología. Y el que hoy día contar con esta señal experimental nos permite llegar a Iquique, a Alto Hospicio, me contaban ustedes, y cada vez a otras localidades. Entonces, ¿por qué no desafiarnos? ¿Por qué no pensar el día de mañana de poder llegar a todas otras localidades que estén un poco más lejos? Hoy día estuvimos en la mañana también en Pachica, por ejemplo. Muchos de los vecinos decían que me conocían porque me habían visto en televisión, pero a mí me gustaría que después me vieran en televisión digital. Así que tenemos que seguir avanzando, estamos en la fase de los concursos y de nuevo esto es algo que está pasando en el mundo también y en el que Chile no está quedando atrás, muy por el contrario, está gradualmente avanzando en tecnología digital. ¿Esto de alguna forma creen desde el punto de vista del IND que podría incentivar a que la gente también hiciera un poco más de deporte? Por supuesto, obvio que sí. A nosotros no solamente nos interesa el poder ejecutar programas que vayan acercando la actividad física, la vida saludable y el deporte en la comunidad, sino también nos interesa poder apoyar todas estas instancias que fomenten la actividad deportiva, que fomenten la vida familiar y compartir esta disciplina que es tan saludable para todos, que es justamente la actividad deportiva y la actividad física. Mabel, ahí estábamos viendo justamente imágenes de cuando pasamos a hacer una señal experimental ya abierta definitivamente HD. ¿Cómo ha sido la experiencia desde ese tiempo hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? Sí, o sea, nuestra forma de trabajar ha cambiado, pues, se ha visto reforzada, hemos tenido que implementar otra señal, además de la nuestra, tenemos ya al aire la segunda señal. En esa materia hemos tenido que, nos ha salido más trabajo, digamos, más pega. Pero nosotros igual contentos lo aceptamos. Y a mí me gustaría ahora, Karim, que pudiéramos ver cómo... Porque ya estamos, a pesar de que la Copa parte el 17, ya. Nosotros ya estamos transmitiendo la señal de TVN, que la vamos a transmitir de manera íntegra hasta que
mientras dure el campeonato. Acá entonces, tenemos justamente tres televisores, tres monitores para poder... La gente puede ver esta señal en HD de manera totalmente gratuita. Solamente tiene que adquirir, si es que no tiene ya un televisor, como es este caso, el televisor con la que ya viene con la norma incorporada, con el sello TVD. Que acá significa no hay que televisión digital. Claro. Este no hay que incorporarle nada, digamos, este televisor ya capta la señal y tiene dos canales acá en la región para poder ver en HD, que es el 25.1, que es nuestra transmisión habitual, y el 25.2, que en este caso va a ser la transmisión de TVN. Por este periodo. Este es el sello, Karin, del que habla Mabel, que es el de televisión digital, ¿verdad? Ahí con el check de que estamos bien, declarado apto para la televisión digital abierta, gobierno de Chile, para que todos lo puedan identificar en su casa. Milicia, ¿todos los televisores de ahora en adelante deberían venir con eso? Todos de ahora en adelante, los que están obviamente habilitados para la televisión digital, vienen con este sello. Y me imagino Mabel les iba a explicar qué sucedía con aquellos que no vienen con este sello porque son más antiguos. Exacto. Yo también tengo uno en mi casa, así que es bueno explicarlo, ¿cierto? A esos simplemente se les puede incorporar un decodificador, como se puede ver en ese televisor, donde el decodificador hace las veces del captador de la señal digital. Y con la antenita tradicional que teníamos antes, digamos, y ahí ya libre recepción de la televisión digital. Aquí imagino que llegamos igual a la excelente calidad del... Ahí tú lo puedes ver. Ahí estamos conectados a TVN, ¿no? Sí, estamos es TVN directo... y eso es a través de un decodificador, que según nos comentaban por aquí también, en el mercado se encuentra alrededor de los 11.000 pesos. Uh-huh. La antena cuesta 1.500 pesos. Ya. Y en este caso, que tenemos un televisor ya claramente viejo, antiguo. Claro, también este también está con su decodificador. El mismo de este otro. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, los televisores que no tienen incorporada la norma TVD con un decodificador pueden captar la señal HD. Entonces, ahí habría que tener el televisor, evidentemente, la antena y el decodificador. Exactamente. O sea, por poquísimo dinero podríamos tener un televisor en HD. ¿Cualquier decodificador? Un decodificador de televisión terrestre digital. Digital, perfecto. Esa es la característica que debe tener. Ahí tú se encuentra en cualquier tienda, me imagino. No, hay tiendas especializadas. Hay tiendas especializadas. De Kine, Kike y Gary. Sí, hay un montón. En Sofri también debe haber. En Sofri debe haber. Acá es casa... Sodimac también tiene, hay tiendas que tienen. Y bueno, para que ustedes estén enterados, entonces, la Copa Confederaciones Rusia 2017 comienza a partir del día 17 de junio hasta el 2 de julio. Chile integra el grupo B junto a Camerún, Alemania y Australia. Chile va como campeón de la Copa América 2015, bueno, algo que todos recordamos en todo caso. Alemania va como campeón del Mundial 2014, Camerún como ganador de la Copa Africana 2017 y Australia como ganador de la Copa Asiática 2015. Les voy a dar los partidos de la fase de grupos. El domingo 18 a las 14 horas Chile juega contra Camerún. Recuerde, domingo 18 a las 14 horas Chile contra Camerún, el jueves 22 14 horas Chile contra Alemania y el domingo 25 a las 11 horas Chile con Australia. Ahí sí que toda la gente va a estar levantada despierta ese domingo. Ahí nadie va a carretear por ver el partido. No van a carretear tal. No, pues más encima que al otro día es feriado, van a carretear el domingo. Van a esperar el partido. Bueno, y después hay que esperar las definiciones de los grupos finalmente. Creo que ya quedó bastante claro para nuestro público. Ojalá que disfruten esta copa, ojalá que disfrute de nuestra señal, de nuestra nitidez, porque lo hacemos justamente para que usted esté contento, esté feliz y tenga la mejor fórmula de ver fútbol. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Saludar particularmente al equipo de Iquique Televisión que ha hecho este esfuerzo por sumarse a la televisión digital para llevarlo a ustedes que nos están viendo en sus casas. Así que aprovechen, hinchemos por nuestra roja a la distancia y ojalá celebremos muchos goles, no solo de Alexis y Vargas, sino ojalá de muchos más. Así que disfruten esos partidos. Ministra futbolera. Bueno, Roberto, gracias por también haber estado con nosotros. No, gracias a usted, gracias a Quique Televisión, a Mabel por habernos invitado también. La verdad que insistir en que el deporte es muy importante para nosotros y es lo que queremos inculcar en cada una de las personas y de las familias de nuestra comunidad regional, así que invitarlos a que el día domingo estemos todos ahí, es a las 2 de la tarde, por lo tanto es la hora de almuerzo, con un buen asado familiar, compartiendo, tomándonos también una buena cervecita y pudiendo participar de este partido para celebrar los goles.
Jefa, ¿vamos a hacer asado el domingo? ¿O no? ¿Vamos a celebrar a los papás? Claro, además, fútbol y ganando, ojalá, claro, desde sí, pues, la exactamente, también es un buen regalo. Sí, pues. Ok, Mabel. Bueno, eso, invitar a todos a disfrutar de la Copa Confederaciones Rusia 2017 a través de nuestra señal, la 25.2. Y bueno, a hinchar por Chile nomás. Pues. Y nosotros vamos a estar ahí dispuestos a, como en esta ocasión, en cualquier otra oportunidad también, tratar de llevarles toda la mejor imagen y mejor contenido a todos los televidentes en Tarapacá. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial, y disfrute de nuestro canal, disfrute de la Copa, que justamente es para ustedes.